Sí, este vídeo es para ti. Para ti. Que sientes tanto dolor. Que has perdido hasta tu identidad. Para ti. Que tienes el corazón recubierto de tristeza. Y a pesar de estar continuamente intentando sacarle esas capas, nunca llegas al fondo de él. Porque está enquistado. Para ti, que solo ves desesperanza, solo ves traición a tu alrededor. Para ti, que has tenido que superar tantas pruebas en la vida, que no te ves capaz de llegar a la meta final. Para ti, que cada vez que intentas o casi llegas a lo que deseas, algo te vuelve a hundir. Sí, este vídeo es para ti. Déjame decirte que a pesar de todo eso por lo que estés pasando en este momento, tienes que darte la oportunidad de sentir todo eso negativo que sientes. Date la oportunidad de observarte y ver cuáles son tus reacciones en estos peores momentos de tu vida, a pesar de la ira, a pesar de todas las dificultades. A pesar de todo ese sufrimiento que hayas pasado, date esa oportunidad porque eso hará que te conozcas profundamente. Y no hay nada más maravilloso que conocerte plenamente. Y a pesar de todo eso por lo que estés pasando, también quiero decirte que no va a ser eterno, que llegará un momento en el que todo eso se va a disipar y va a llegar a ti algo tan grande y tan maravilloso que ni te lo esperas, ni tú misma o mismo te lo vas a creer. Por eso quiero que veas este vídeo, porque a pesar de todo ese sentir negativo que en este momento inunda tu corazón, tu alma, tu mente, date la oportunidad de disfrutar de las pequeñas cosas que tiene la vida a pesar de todo eso que tú sientes. Date un baño en la playa, recibe los rayos del sol. Conéctate con la naturaleza, mímate a ti mismo o misma, haz cosas por ti, ámate, a pesar de todo eso que sientes, y agradece aquello poco que tengas, por muy poco que sea, agradécelo, y agradece también aquello que está por venir, porque todo eso que estás pasando en este momento va a pasar y te va a llegar algo increíble que de verdad no lo vas a creer. Y no has llegado aquí por casualidad, has llegado a este vídeo porque tenías que escucharlo. Y saca fuerza de donde sea, disfruta de esos pequeños detalles que tiene la vida. Ve a comerte un helado, cómprate los zapatos que deseas. Haz todo lo que quieres a pesar de todo ese dolor. Sé que a pesar de todo eso, tú sigues pintando tu cara de una sonrisa y vas por la calle sonriendo. Y mostrando tu mejor cara al resto de las personas. Así que date la oportunidad de mimarte a ti mismo, a ti misma. Date la oportunidad de disfrutar de esas pequeñas cosas que tiene la vida. Sobre todo, conéctate con la naturaleza, con las cosas maravillosas de las que podemos disfrutar. Ten en cuenta que aquí solo estamos de paso. Y a pesar de todo eso que estés sintiendo en este momento, hay millones de cosas más por las que puedes sentirte pleno, plena. Y todos los problemas, todas las dificultades por las que pasamos en la vida, siempre estarán ahí para enseñarnos algo. Y si no son para enseñarnos algo, son para hacernos crecer. Conocerte a ti mismo o misma es el regalo más maravilloso que puedes recibir. Y la oportunidad en este momento, tal cual te sientes, es la idónea. En el peor momento de tu vida es cuando mejor te vas a conocer, cuando mejor vas a saber sacar partido luego a las cosas positivas que lleguen a tu vida. Vas a poder apreciar muchísimo más todo aquello maravilloso que te llegue. Así que desde aquí, con todo mi amor, mi corazón, te deseo que toda esa dificultad por la que estás pasando pase lo más rápido posible y que ya de una vez llegue a tu vida eso hermoso que va a llegar, porque así lo siento. Te deseo lo mejor. Yo sé que la vida es dura, pero tiene su encanto. Anoche, buscando.
cuando encontré un programa que jamás imaginé. La conocí como Celia González.